¿Qué tal mi gente linda de Full Deportes, Free Speak, High y del mundo entero? Por aquí eres Santana Robiel, CS333. Esta entrega Full Deportiva tiene una connotación bastante especial porque oficialmente me estoy reactivando con el Karate Do. En este viaje que hice a Venezuela pude traer mi Karategi, también mi cinturón. Soy cinturón azul raya negra del estilo Shotokan de Karate Do. Y por supuesto me visita en Coro, pude entrevistar a mi sensei Jorge González. ¿Cómo se encuentra, sensei? Excelentemente bien, gracias a Dios. Quería que nos hablara un poco de su experiencia en el Karate Do. En el Karate me inicié a principios de los 80 con un grupo de Karate, quiere decir informal, en la Escuela del Círculo Militar, el sensei José Lugo, que él se encuentra ahorita en el Estado Bolívar. Sin embargo, fue la primera experiencia que tuve con la parte del Karate, aunque yo me inicié básicamente fue en Judo, con el profesor Rojas, que ya lamentablemente falleció. Me inicié con el judo con él en el gimnasio del Alonso Gamero, en el Carlos Sánchez, pero fue hasta el año 1983, hace 40 años, cuando llega Falcón, el sensei Alberto Roa, que era representante del maestro Kazuhiko Morita, que en paz descansen los dos, tanto Alberto como el Chea Morita, y me inicié formalmente en el karate. Después de ahí, bueno, una experiencia bastante, todavía la misma pasión desde el inicio en el karate. Posteriormente, aproximadamente en el año 1995, formalizamos con la Federación Venezolana de Karate Do, y desde el año 96 se formalizó la organización Chutobucán de Venezuela, la cual tengo el honor de dirigir actualmente. Tuve el honor de poder grabar una clase magistral del sensei a sus discípulos. Desde la clavícula hasta el nudo del cinturón, ¿ok? Guarda la parte baja del abdomen, que la zona va desde el cinturón o la cintura del ombligo para abajo. ¿Qué significa yuto? Significa un punto. ¿Qué significa guatar? Significa dos puntos. Al mismo tiempo, mi sensei Jorge González nos habla de aspectos competitivos del Karate Do, especialmente en la modalidad de Kumite. Hasta los 9 años estamos hablando de un minuto parando el tiempo. Cada vez que el árbitro dice llame, hay que parar el tiempo, parar el cronómetro, y ese es el tiempo del combate. 10, 11, 12 y 13 años estamos hablando de minuto y medio parando también el combate. 14, 15, 16, 17, 2 minutos. Y ya mayores de 18 años, 3 minutos. Es un solo round, no es muy diferente a otras disciplinas que tienen varios rounds. El karate es de un solo round. Solo round de 3 minutos con la salvedad del tiempo, dependiendo de la categoría, con la salvedad de que el tiempo se detiene cada vez que el árbitro para el combate. Okay. Una vez que termina el tiempo de combate, automáticamente gana el que tenga mayor cantidad de puntos. Puede haber que tengan la misma cantidad de puntos, pero uno tenga el punto de ventaja, que es lo que llamamos el reglamento del senchu, ¿verdad? Y eso hace que si termina el combate, por ejemplo, termina 3-3, pero uno lleva el senchu, esa persona automáticamente gana el combate. Claro. Si, por ejemplo, pasa lo que decía anteriormente, que eso es una cuestión nueva en el reglamento, si están empatados, pero se revisa cuántos hipones, o sea, puntos de 3, marcó cada uno de los competidores, el que tenga más hipones automáticamente gana. Si no hay hipones, que tenga más wasari, que son puntos de 2, gana. Si están iguales, no tienen hipones ni wasari de diferencia, entonces se va una decisión con los jueces, claro, del que haya ejecutado mejor combate. O sea, todo eso que me comentas es como que parte de todos los sistemas de desempate que influyen en la competición. Que haya empate al finalizar el encuentro. Hablamos de que en el combate el exceso de contacto no está permitido, y eso sería bueno que lo compartiera con la comunidad que nos está viendo, porque de pronto un representante puede decir, oye, me da miedo que mi hijo practique karate. El contacto en el karate es controlado, es muy controlado. Si se quiere decir, uno de los deportes de combate que tiene más control con respecto a los contactos es el karate. Precisamente por la parte de lo que es el reglamento competitivo.
una cosa que cuida mucho el, para diferenciarlo. Por ejemplo, decirte, ¿qué sentido tiene? Por ejemplo, buscando la parte, acuérdate que ahorita el karate tuvo un debut en los Juegos Olímpicos en Tokio, ¿verdad? Y este, la idea es que el karate continúe, lamentablemente para Francia no se va a dar, pero hay grandes posibilidades de que sí se incluya para los Juegos del 2028 en Estados Unidos, porque hay muchos practicantes de karate. Claro. Entonces, fíjate que un dato curioso, el último combate de los Juegos Olímpicos, hubo un knockout y automáticamente el que conectó el knockout pierde el combate, porque hubo un exceso, claro, porque había un exceso de contacto. Y el comentarista dijo, y ganó el otro, o sea, diciendo que el que había noqueado el otro, no tiene sentido, porque claro, para buscar diferenciar de otros deportes de combate, dice, no puedo permitir el knockout, porque ya por lo menos tengo el knockout en el taekwondo, por decirte algo, tengo el knockout en el boxeo. Ah, los agarres, ya tengo agarres en el judo. Entonces, claro, el que no sabe cuál es la idea de esto, del que ve esto a través de cámara, ¿verdad? Ah, porque ve un traje cruzado y no sabe diferenciar entre un judogi y un karategi, ¿verdad? Sí. O un dobo y un karategi. Entonces, pero eso es un reglamento. Pero el karate es uno de los deportes más seguros en esa parte, donde se cuida más a los atletas con respecto a lo que es la parte del contacto. El karate do, sin lugar a dudas, es una excelente forma para ejercitar nuestro cuerpo, pero que también te exige una gran concentración, un fortalecimiento de tu mente. Cuando hacemos karate do, fortalecemos nuestro cuerpo y también fortalecemos nuestra mente. Y en torno a esto, el sensei Jorge González nos habla de los beneficios para la salud que puede tener el karate do. Beneficios del karate do para tanto para los pequeños que se inician como incluso personas ya adultas. El principal beneficio es la salud física, mental, liberar el estrés, ¿verdad? En este mundo tan ajetreado que estamos hoy en día, es una manera de liberar el estrés, una manera de crear disciplina a los niños. Para los niños con problemas psicomotores, es una manera excepcional para ayudarlos, para niños con problemas motrices. Ahorita inclusive estuve el fin de semana en Barquisimeto, una experiencia muy bonita con la parte del paracarate. Fíjate que precisamente anteayer fue el Día Mundial del Síndrome de Down. Y hay unos grandes exponentes de karate con síndrome de Down aquí en Venezuela que compiten en la modalidad que se llama para karate. Y bueno, por eso te digo, los beneficios del karate do son innumerables, pues. Más allá de la salud corporal, mental y personal, también la fuente de seguridad personal que nos da para defendernos en el día a día. El karate puede verse también como, por ejemplo, ya uno ya que tiene sus añitos, ya bueno, 32 años, y yo lo quisiera practicar, en mi caso retomarlo, con un enfoque recreativo, esa tendencia puede ser factible. Sí, de por sí hay mucha gente que practica el karate de manera recreativa, que no enfocan para que si van a participar en una competencia, van a hacer carrera en la parte de arbitraje, como entrenadores de una selección, no, simplemente como es lo que es la parte de hacer una actividad para salir del ocio, una actividad para mantenerse sano, llegando a aquella máxima de mente sana, cuerpo sano. Me siento muy contento de estar retomando esta faceta deportiva en mi vida. Mi meta es lograr ese cinturón negro, ¿ok? Voy a esforzarme mucho para en unos años poder lograr, también con el apoyo, por supuesto, de mi sensei Jorge González. Y bueno, para cerrar esta entrega full deportiva, un mensaje a la población, invitándola a la práctica de esta fascinante disciplina como lo es el karate. Practiquen karate. El karate es un modo de vida. El karate te hace mantenerte activo, mantenerte sano, te hace mejor persona día a día. Bueno, ¿qué te digo? 40 años haciendo karate y todavía siento la misma fiebre que tuve cuando inicié. Os.